Messi, a dos partidos del título número 45 en su carrera profesional. El argentino y el Inter Miami afrontan este miércoles la semifinal a partido único de la US Open Cup en el campo del Cincinnati FC. Lionel Messi y el Inter Miami, que vienen de ganar el título de la League's Cup 2023, afrontan este miércoles la semifinal a partido único de la US Open Cup en el campo del FC Cincinnati. Solo dos encuentros, la semifinal y la final que se jugará el 27 de septiembre, separan al astro argentino de firmar el segundo trofeo en toda su historia para el conjunto de Rosa y el título número 45 de su carrera. Para el Inter Miami previo al aterrizaje triunfal de Messi, este torneo se había convertido en un balón de oxígeno este año. Hundido en la MLS como colista de la conferencia este con 11 partidos seguidos sin ganar, 8 derrotas y 3 empates. El equipo del sur de la Florida alcanzó en junio las semifinales de la US Open Cup al vencer en cuartos de final por 0 a 1 al Birmingham Legion FC de la USL, una categoría inferior a la MLS en el sistema del fútbol de EE. Casi nadie se imaginaba que el conjunto ahora entrenado por Gerardo Tata Martino acabaría conquistando la League's Cup, por lo que la US Open Cup parecía el certamen al que agarrarse para salvar la temporada. Ahora, sin embargo, todos son sonrisas en Miami, donde el equipo encabezado por Messi junto a Sergio Busquets y Jordi Alba levantó la League's Cup tras ganar los siete partidos que disputó en algo menos de un mes. En este sentido, Martino apuntó que Messi jugará este miércoles a pesar de la gran carga de encuentros en las últimas semanas. En algún momento pensamos que debería parar al menos para recuperarse, es mucho jugar cada tres o cuatro días, está claro que el miércoles no va a ser ese día pero bueno, ustedes saben cómo es el hilo que le gusta jugar a la pelota y lo que le gusta participar, así que hasta tanto él no me mencione nada, seguirá dentro del campo, comentó a los medios. La otra semifinal se disputará también este miércoles entre el Houston Dynamo, que tienen en sus filas al mexicano Héctor Herrera y al panameño Adalberto Carrasquilla, y el Real Salt Lake, en cuyo ataque destaca el colombiano Cristian Chicho Arango.